¿Cómo andamos, amigos? Bienvenidos a un videito más para el canal. Bueno, el día de hoy le traemos un método para poder modear coche de una manera masiva. Anteriormente, el video anterior de este canal le traímos para la nueva generación, todo PS5 nueva generación. Y bueno, ahora traemos para la plataforma de PS4 antigua generación. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente, ya saben, tener la arena. Estamos en una sesión por amigos, puntería asistida parcial. Necesitamos a un amigo que ya esté en Titanes. Nosotros sin opciones tenemos que permitir espectadores sí y matchmaking cerrado. El amigo ya se encuentra en Titanes. Tenemos que necesitar el arena, el yate, un buzzer, un coche modiado y los coches que tú vas a modiar después. Ahora, vamos aquí a darle flecha derecha. Vamos a aquí venir a botón PS y vamos donde está amigos. Y aquí vamos a buscar al amigo que está en la actividad. Está en nuestra sesión, en el club de coches LS. Le decimos, bueno, nos unimos a él. Que el amigo ya se encuentra en Titanes. Se queda ahí AFK mientras que nosotros vamos uniéndoles. Y aquí le decimos que se baje de la actividad y que nos avise cuando ya se haya salido. Para que nosotros aceptemos esta alerta. Avísame, avísame, italiano. Muchas gracias al italiano que me está ayudando el día de hoy. Ya se salió de la actividad. Le damos a aceptar. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aceptamos esta alerta. Y deberíamos bajar al mapa sin el minimapa. Ahora sí, le decimos al amigo que nos invite al club de coches LS. Nos bajamos de presidente de club. Nos vamos a subir a seguro ser. Que nos invite al club de coches LS. Aquí nosotros vamos a solicitar un vehículo en la cual esté modiado para poderle pasar la pintura a otros vehículos. Aquí voy a llamar rápidamente al mecánico. Yo voy a irme al bulevar en la cual tengo vehículos en esta parte. A ver, un Tyran, no, a ver. Voy a pedir un Windsor Drop. Voy a solicitar este vehículo. Y ahora el amigo, como está dentro del club de coches LS, vamos a venir al club de coches LS. Tiene que tener un coche, pero tiene que tener cualquier coche diferente. No importa si está modiado o no. La cosa que le sirva para iniciar la actividad de arrancones, que nosotros le enviamos la actividad, él lo acepta y después de los 30 segundos va a iniciar la actividad de arrancones. Aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal, FIL Store. Encontrará todo lo que es ropa exclusiva, conjunto, accesorios, lentes, respiradores, yoga de colores, conjuntos con logos. Miren, totalmente unos conjuntos totalmente cheto. Acá está la parte de conjunto para que ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes deseen. También hay precio por pack. Miren todos los conjuntos que hemos estado sacando. También cuentas en ventas, la parte de tatuaje, los autos de servicios de auto también que tenemos. Y tutoriales. Y bueno, amigos, cualquier cosita, contáctame por mi Instagram, por mi Discord o por Facebook. Y acá están los medios de pago: PayPal, tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam. Ahí hemos aparecido con los dos coches, la actividad de arrancones, y ahora rápidamente me voy a ir a Los Santos Custom. Aquí, llegando a Los Santos, lo que les recomiendo, bueno, lo que sí tienen que hacer es chocar el vehículo para que puedan repararlo dentro de Los Santos Custom. Acuérdense, estamos subidos en Seguro Ser, venimos por aquí, nos vamos a poner justamente por esta ubicación, Seguro Ser. Vehículo gran tamaño, solicitamos un buzzer. Hay que esperar 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos la cámara hacia atrás y el buzzer debería estar. Y si no lo encuentras, levantamos el móvil, internet, option, X. Y ahí debería aparecer el buzzer. Ahora nos vamos a ingresar dentro. Acuérdense que hemos chocado el vehículo para que no deje reparar dentro. Reparamos el vehículo redondo y le damos reaparecer. Ahora nos va a salir un redondito blanco cargando. Vamos a unirnos a Nahuatl. Ahora sí, de esta parte yo lo tengo en mensajería porque
es mucho más rápido. Bueno, se me facilita esta parte de no estar buscándolo por letra. Como verán, estamos en PC4. Nos damos unir, le damos unirse a Nahuatl, no tiene que salir. ¿Quieres unirte a una actividad diferente? Le damos botón PS, 1, 2, 3, redondo, botón PS, 1, 2, 3, redondo, botón PS, 1, 2, 3, redondo. Dejamos presionado el botón PS y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos al juego. Si no te sale puntería diferente todavía, la siguiente alerta, de nuevo regresamos botón PS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entramos al juego. Todavía no nos sale la otra alerta, seguimos en esta parte. Regresamos al juego. Puntería diferente, rechazamos y como verán, estamos sin minimapa, lo estamos haciendo masivo, como verán. Ahora sí, lo que vamos a hacer es subirnos al búzar. Vamos a elevarnos. Uy, estaba chocando la hélice de atrás. Nos elevamos un poco, ya saben que no es necesario que te vayas muy lejos porque al final vas a reaparecer de nuevo. Va a respawnear el búzar en la misma ubicación. Como todavía no ha anochecido todo completo el juego, ahora sí, no da tiempo de grabarlo. Ahí vamos a levantar ahora sí el búzar y vamos a devolver el vehículo que estamos utilizando, que es el Windsor. Y ahora vamos a irnos a la ubicación del yate. Ya saben, las personas que juegan recurrentemente a GTA ya deberían saberse las ubicaciones correspondientes y ya yo sé dónde se encuentra mi yate. Ahora sí, ya estamos llegando al yate. Lo estamos haciendo demasiado rápido porque ya se está anocheciendo, ya se está oscureciendo todo. Vamos a levantar el móvil. A ver, voy a levantar el móvil para ver dónde está mi yate. Porque el amigo también está acá. Ahí está. Voy a irme más al fondo. Voy a ir levantando el móvil. Flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Hasta encontrar al capitán. Levantamos el móvil. Ahí no contesta el capitán. Nos ponemos donde dice solicitar vehículo personal. Por más que no salga seleccionado. Tenemos que acercarnos muy bien, muy cerca, muy cerca, muy cerca al yate. Le vamos a dar X. Si no te deja seleccionar todavía, X. Ahora sí, ya no deja seleccionar porque estamos muy cerca al yate. Buscamos el vehículo. A ver, acá tenemos el Brawler. Bueno, el Friscarle, pero bueno, este de aquí voy a modiar, lo solicitamos. Vamos a levantar el móvil, Internet, Option. X panel, ahí está el vehículo, ahí está, miren. Y ahora vamos a reaparecer. Si quieres posicionarte encima del yate, también no hay problema, ¿eh? Y aquí está el coche modiado. Y ahora vamos a irnos a Los Santos Custom. Ya saben, levantamos el móvil, internet, Option. Y aquí está Los Santos Custom. Vamos a irnos para allá. Aquí hemos llegado a Los Santos Custom. Como verán, la puerta del taller se va a levantar automáticamente. Venimos a Seguro Ser, vehículo director ejecutivo. Vamos a solicitar un Buzzard. Y cuando el Buzzard ya se esté solicitado, vamos a contar 5 segundos. Detrás de nosotros debería estar el Buzzard. Y ahora sí vamos a ingresarnos. Como verán, el vehículo también lo he chocado y lo voy a reparar. Vamos a hacerle una reparación para que el vehículo sea de nosotros. Como verán, este masivo. Podemos modear ahorita otro vehículo. Ahí está. A ver, vamos a ponerle el deflectores. Ahora nos salimos y verán ahorita lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer es chocarlo de nuevo. Vamos a chocar el vehículo. Y vamos a ingresarnos al taller de nuevo. Vamos a ingresarnos al taller para modear el siguiente vehículo.
nos va a salir para reparar. Lo vamos a reparar sin ningún problema. Redondo, reaparecer. Y aquí se repite el mismo paso. Vamos a esperar pantalla negra infinita. Redondito blanco cargando. Nos unimos a Nahuatl. Ahí está Nahuatl, miren cómo verán, Nahuatl P4, es decir, antigua generación. Ya le he traído un videito para la nueva generación. Y le damos unirnos a Nahuatl. No tiene que salir lo de la alerta de que quieres unirte a una sesión diferente. Ahí no está cargando la alerta. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Y dejamos presionado botón PS. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos al juego. Todavía no nos sale lo de puntería diferente. Botón PS de nuevo. Bajamos toda esta parte. Seguimos bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regresamos al juego. Ahí nos salió puntería diferente. Rechazamos la alerta y como verán, todavía seguimos sin minimapa. No demoró demasiado, literalmente, que nos salga la de puntería diferente. Al regresar al juego y como verán, estamos sin minimapa y aquí vamos a modear otro vehículo para que ustedes vean que este bugueo funciona masivamente. Ahora sí, tenemos video para PS5 y video para PS4 masivamente modear. Como les comenté en antes, cuando le traje el video para PS5, había encontrado esta forma de modear en antigua generación. Para que ustedes puedan modear masivamente. Aquí vamos a levantar el buzzer. Y ahora vamos a esperar que nos responda en la misma parte. De la pista. Estaba en los Santos Custom. Como era, no es necesario volar cada rato. Bueno, demasiado lejos. Porque igual vamos a respawnear. Y aquí vamos a vehículo. Y vamos a devolver el vehículo que hemos modeado. Y ahora vamos a irnos a nuestro yate. Que se encuentra por esta ubicación. Como verán, es muy fácil modear vehículos. Ya ahí se encuentra mi yate. Levantamos el móvil. Vamos a darle flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Como tengo varias personas activas ahorita jugando GTA, nos sale en el móvil. Y ahora sí vamos a llamar al capitán. Tuve que darle 3 veces flecha derecha. A veces me hace 2 nada más, pero a veces 3 por las personas que tengo agregado. Y ahora sí, solicitar vehículo personal, le vamos a dar X y vamos a solicitar el vehículo donde tú tengas guardado. A ver, tengo Emerus, vamos a modear el Emerus, vamos a modear el Emerus, solicito el Emerus. Si quieres, como les dije, si quieres ponerte en esta parte, no hay problema también. Aquí no quedamos, levantamos el móvil, internet. Option, esto es para verificar si el vehículo ha llegado. Y ahí está el vehículo. Vamos a respawnear. A reaparecer de nuevo, iré. Vamos a reaparecer y debería aparecer el coche modiado. Como verán, coche modiado. Y ahora sí vamos a irnos a los Santos Custom de nuevo. Llegamos de nuevo a los Santos Custom. Y aquí ya es de igual manera. Si quieres modiar otro vehículo, vienes a vehículo director ejecutivo. Solicitamos el buzzer. Y entramos de nuevo a los Santos Custom. Como verán, yo le he chocado al vehículo para poderle reparar. Reparamos vehículo. Le hacemos una modificación diferente. Este es para poder modear. Para que no se desmodee este vehículo que hemos hecho. Y no se pierda literalmente las modificaciones. Y ahora, como ya el buzzer ya está acá atrás, lo que vamos a hacer es para mover otro vehículo, hacer el mismo bugueo. Como les comenté, hay que chocar el vehículo. Hay que chocar el vehículo y después vamos a ingresarnos al taller. Vamos a ingresarnos al taller.
No tiene que salir la parte de reparar. Reparamos el vehículo. Redondo, reaparecemos. Tiene que salir un redondito blanco cargando en la pantalla negra infinita. Ahora sí, nos unimos de nuevo a Nahuatl. Como verán, este ya repetir el mismo proceso. Ya esté fácil. Yo con dos vehículos que haya modiado del mismo color, me basta y me sobra literalmente. Y ahora sí, nos unimos a Nahuatl. Esperemos la primera alerta. Que nos salga para unirnos a una sesión diferente. Hay que esperar. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Botón PS, 1, 2, 3, redondo. Botón PS presionado. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos al juego. Todavía no nos sale la puntería diferente. Puntería diferente, redondo. Y como verán, estamos sin minimapa para poder mollar otro vehículo. Y conmigo hasta un próximo videito. Como verán, amigos, fácil, sencillo. Muchas gracias al amigo italiano por poderme ayudar en este pedazo de video. Como verán, aquí ya yo modeé otro vehículo, pero hasta aquí dejamos este videito. Nos vemos, mi gente, nos vemos.